Hola chicas y chicos seguidores del UFC, espero y tengan un excelente día. En esta ocasión hablaremos del campeón de peso gallo Pirjan, el cual planea destruir a su próximo oponente, Aljamain Sterling. También platicaremos de Dustin Poirier, quien pide enfrentar a Nate Diaz. Pero antes de empezar quiero pedirte que te suscribas y actives la campana de las notificaciones para que estés al tanto de nuevo contenido. Sin más preámbulo, empecemos. Pirjan no está satisfecho con solo ganar el título de peso gallo del UFC, de hecho, planea mantener el cinturón durante mucho tiempo. En su primera defensa del título, Jan se enfrentará a Aljamain Sterling en el UFC 259. El evento se llevará a cabo el 6 de marzo en Las Vegas en una de las tres peleas por un título mundial. El enfrentamiento entre Jan y Sterling estaba originalmente programado para tener lugar en el UFC 256 en diciembre, antes de que el campeón se viera obligado a retirarse debido a restricciones por el COVID-19 y problemas de viaje. Antes de la nueva pelea por el título, el campeón se dirigió a los Estados Unidos en enero para entrenar en el American Top Team en Florida. «El cambio de escenario es bueno», dijo Jan, «es bueno estar listo aquí para luego patear traseros». En lo que se consideró como su prueba más difícil en las 135 libras, Jan capturó el campeonato vacante con una victoria por nocaut técnico en el quinto asalto sobre el ex campeón de peso pluma José Aldo en el UFC 251. En ese momento, realmente disfruté al derrotar a una leyenda y un asesino en José Aldo, dijo Jan, pero ahora mismo realmente no estoy pensando en eso. En este momento mi atención se centra en Sterling y en cómo destruiré a este hombre. Ser campeón es una gran responsabilidad, pero ganar el cinturón no era mi objetivo final. Mi objetivo en este momento es defender este título varias veces y estoy completamente concentrado en eso. Aljamain es solo el siguiente paso para lograr mi objetivo. La rivalidad entre Jan y Sterling ha continuado durante los últimos meses, especialmente en las redes sociales. Ambos luchadores han podido alimentarse del otro en una serie de entretenidos intercambios. Cuando se le preguntó si Sterling era su archienemigo profesional hasta este punto de su carrera, ya no estaba listo para adoptar esa postura todavía, aunque parece haber cierta animosidad hacia el retador. De hecho, Jan está listo para llevar la pelea por el título de peso gallo en el UFC 259, un paso más allá con su desafío y una propuesta única. «Le gusta hablar mucho», dijo Jan, «es un bocazas y a veces simplemente respondo sus mensajes. Para mí es solo otro oponente, pero entiendo que es el retador y necesita atraer atención. Cuando comencé a entrenar y prepararme, se quedó callado. No sé qué le pasó a su bocaza». Después de una mala racha entre mayo del 2016 y diciembre del 2017, donde perdió sus tres combates profesionales, incluido una feroz derrota por nocaut ante Marlon Moraes, Sterling ha encontrado uno de sus mejores momentos. Aljamain se convirtió en contendiente número uno en una de las divisiones más competitivas de la promoción, con 5 victorias consecutivas que incluyen triunfos sobre Beth Jones, Cody Steinman, Jimmy Rivera y Pedro Muñoz. Pero fue la aparición más reciente de Sterling lo que lo puso en la cima sometiendo a Cory Sandhagen en poco más de un minuto en el UFC 250 en junio del año pasado. Si bien la mayoría ha quedado impresionado con la carrera reciente de Sterling, Jan tiene dificultades para ver cómo el retador puede salir victorioso en el UFC 259, especialmente después de su victoria por el título sobre uno de los más grandes que jamás haya pisado el octágono. «Aldo es uno de los peleadores más duros de las MMA», dijo Jan. «Golpea fuerte, tiene un corazón inquebrantable, es un peleador muy fuerte. Sterling, por otro lado, no sé qué espera cuando se enfrenta a mí. Tal vez esté esperando trabajar su jiu-jitsu conmigo. No entiendo, trabajo y entreno con cinturones negros, así que no es un problema para mí. Estoy entrenando para destruirlo, no veo lo que me va a ofrecer y estoy decidido a demostrarle a todos que merezco ser campeón, defender este cinturón durante mucho tiempo». Si bien ciertamente no está pasando por alto la tarea en cuestión, Jan dijo que ya tiene un hombre en mente como su próximo oponente y que le dará su oportunidad con una victoria el 6 de marzo. En el camino hacia el estatus legendario que espera alcanzar, Jan no planea pasar mucho tiempo con Sterling cuando finalmente choquen en Las Vegas. «Quiero acabar con él», exclamó Jan. «Cada vez que peleo, el objetivo es acabar con el oponente y esta vez no será diferente». Deja en los comentarios qué opinas de las declaraciones del campeón de peso gallo, Pirjan. Hace 2 semanas, Dustin Poirier logró una impresionante victoria por nocaut técnico en el segundo asalto sobre Conor McGregor. El triunfo puso a Dustin en una posición privilegiada para desafiar por el título de las 155 libras. Sin embargo, Poirier tal vez no esté buscando un desafío por el cinturón ahora mismo. En lugar de eso, el diamante quiere programar una pelea que tiene mucho más sentido para él. En una entrevista reciente para ESPN, Dustin habló de lo sucedido con McGregor y sus futuros planes. Cuando se le preguntó acerca de qué sigue para él, la respuesta de Poirier fue un tanto sorpresiva.
Nate Diaz es una pelea emocionante, es divertida. Esas son el tipo de peleas de las que quiero ser parte. Peleas que sean emocionantes para mí y que me motivan para ir al gimnasio y entrenar tan fuerte como pueda. Eso es emocionante. Este es un tipo al que crecí viendo. Un tipo que todavía tiene un gran nombre. Esa es la pelea. Dustin Poirier dijo que quería una pelea con Diaz a pesar de que el combate no aumentará sus posibilidades de pelear por un título. Creo que los fanáticos les espera una gran pelea si sucede. ¿Tiene sentido una división de peso ligero? No. ¿Tiene sentido donde estoy? ¿Parado en la puerta de una oportunidad por el título? No. Pero es una pelea divertida y esto es entretenimiento. Después de ser uno de los peleadores más atractivos del UFC, las apariciones de Diaz dentro del octágono se han vuelto pocas y espaciadas. En 2016, Diaz tuvo su famosa serie de dos peleas con Conor McGregor. Después de someterlo en la primera pelea y perder una decisión dividida en la segunda, Diaz se tomó un descanso de 3 años de la competencia. Regresó en el UFC 241 en 2019 para vencer a Anthony Pettis por decisión unánime. Unos meses después perdió ante Jorge Masvidal por detención médica debido a un corte, donde estaba en juego el novedoso cinturón BMF. Comenta si te interesaría ver un combate entre el diamante Dustin Poirier y Nate Diaz y en qué categoría de peso debería suceder. Frankie Edgar nunca ha estado interesado en peleas fáciles. Cuando estaba compitiendo como peso ligero, el nativo de Nueva Jersey pudo mostrar sus habilidades sobre el tamaño antes de convertirse eventualmente en campeón del UFC. Después de finalmente bajar a las 145 libras, Edgar tuvo una presencia constante en los primeros 5 puestos de ranking mientras ganaba un par de oportunidades para el campeonato indiscutible. Luego de enfrentar la adversidad con un récord de 1 victoria y 3 derrotas en sus últimas 4 peleas en el peso pluma, parecía que quizás los mejores días de Edgar habían quedado atrás, pero se reivindicó derrotando a Pedro Muñoz en su debut en el peso gallo mientras ganaba los honores de pelea de la noche. Si bien podría haber pedido al UFC enfrentamientos más favorables, o incluso solicitar un enfrentamiento contra otro excampeón como Dominic Cruz en su próxima pelea, Edgar nunca ha sido de los que viajan por el camino fácil. En cambio, quería un oponente que pudiera darle otra oportunidad de ganar el título del UFC y su deseo fue concedido con una pelea reservada contra el contendiente número 2 de peso gallo, Cory Sandhagen. Estoy dispuesto a pelear con leyendas, pero el competidor que hay en mí quiere pelear con los mejores, dijo Edgar. El día que no quiera enfrentarme a los mejores, tal vez no debería estar peleando. Casi 14 años después de que comenzara su carrera en el UFC, Edgar todavía es considerado uno de los mejores del mundo, y ese no es un honor que comparte con muchos de sus contemporáneos que comenzaron sus carreras al mismo tiempo. No hay duda de que Edgar es un atleta increíblemente talentoso, pero muchos luchadores con habilidades asombrosas han ido y venido durante el tiempo que ha estado abriéndose camino hacia la cima en 3 divisiones. De cara a su pelea este fin de semana, Edgar se enfrenta a un contendiente hambriento en Sandhagen, quien acaba de lograr un knockout con una patada giratoria sobre el ex retador al título Marlon Moraes. Según los creadores de probabilidades, Sandhagen es casi favorito de 5 a 1 para ganar en el evento costelar del UFC Vegas 18, pero eso solo hace que Edgar sea el menos favorito una vez más y ha disfrutado ese papel durante muchos años. Desde que entré en este juego, quise pelear contra los mejores, dijo Edgar. Pelear contra los mejores me lleva a donde quiero estar. Cory no es diferente, creo que es una combinación perfecta para él y para mí. Si tiene éxito en la pelea contra Sandhagen el sábado en la noche, Edgar podría volver a ponerse en posición para desafiar por un título del UFC. De hecho, eso es exactamente lo que Edgar espera que suceda, razón por la cual no necesitó más de una fracción de segundo para aceptar esta pelea ya que otra victoria lo coloca de nuevo donde siempre ha querido estar. Estoy considerando que es la pelea de un contendiente número 1, dijo Edgar. Cada vez que puedes juntar un par de victorias en una competencia de primer nivel, haciendo lo que hice en mi carrera, eso siempre me pondrá en la cima. Creo que Cory tiene un buen currículum de sí mismo en la división de peso gallo, así que imagino que quien obtenga la victoria luchará por el título después del Jermyn Sterling. Deja en los comentarios qué opinas de las declaraciones del veterano Frankie Edgar. Hasta acá este video y nos encontraremos en una próxima entrega.